sigue nuestra siguiente institución, que es la Escuela Bancaria. Bien, buenas tardes a todos. Entonces, pues antes nos presentamos. Mi nombre es María Teresa Almeraya del Valle y me está acompañando Hetzari Arteaga. Las dos somos egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional y estamos pues muy orgullosas de representar hoy también a la Escuela Bancaria y Comercial, que es donde nosotros laboramos. Y el tema que hoy vamos a platicar con ustedes es el perfil del diseñador instruccional. Y bueno, retomando un poco de la plática anterior, para conectarlo un poco con estas necesidades sociales que hoy necesitamos, más bien hoy tenemos, y que necesitamos también de ideas innovadoras y creativas para resolverlos, porque a nivel social pues estamos viviendo una época muy, muy compleja. Entonces, pues la pregunta que yo les haría primero, ¿ustedes recuerdan cuál es el lema de la escuela? En efecto, pues la educación transforma vidas. Y aun cuando nuestra labor como pedagogos o psicólogos educativos o sociólogos o administradores no se ve quizá reflejada de manera o de corto plazo, como lo podemos ver en la labor de un médico, ¿no? Si hay alguien que está enfermo y no se le administra el tratamiento adecuado de manera inmediata, pues se pueden ver los resultados, ¿no? La persona sigue enferma o la persona se está recuperando. Aquí los efectos son un poco a mediano y largo plazo, y eso es lo que hay que estar conscientes. Nuestra labor en la educación tiene un efecto a largo plazo, a mediano, pero finalmente se va a ver reflejado en cómo vivimos en sociedad. Entonces, la labor que nosotros realizamos es muy importante, porque empieza no solamente desde delinear cuáles son los objetivos de aprendizaje y de formación de una persona, sino además el tener que construir toda la estrategia para que podamos llegar a esos objetivos de formación que finalmente impactan a nivel nacional y obviamente a nivel global. Pero bueno, este preámbulo es solamente para que podamos ver que es muy importante todo lo que estamos trabajando en educación. La Escuela Bancaria y Comercial, que es donde nosotros trabajamos, es una escuela de régimen privado, es la primera en México. Nació en el Banco de México en 1929, ya tiene una trayectoria en la formación de emprendedores, de gente de negocios. Y pues en esa época ustedes recordarán en la historia que principalmente nuestro socio comercial que durante muchos años ha sido y en la actualidad todavía, Estados Unidos, pues estaba pasando por la depresión económica. Entonces la escuela, más bien ahí las personas que estaban a cargo del país, pues se dieron cuenta que faltaba formación en el aspecto bancario y financiero. No estaba constituida la banca en México. Entonces, justamente en esa biblioteca del Banco de México se funda esta escuela, y que ha tenido ya como trayectoria pues la formación de personas que van a estar dedicadas o que van a estar al frente de las finanzas y de las decisiones de negocio del país. Es por ello que crean toda una estrategia, un modelo educativo para hacer llegar la educación en México. Incluso la Escuela Bancaria y Comercial es pionera en la educación a distancia en México. Y antes la formación a distancia era a través del correo postal. Entonces la escuela ya en ese entonces preparaba junto con todos sus especialistas los cuadernos de trabajo. Uno de sus fundadores fue Gómez Morín, y junto con todo un equipo de personas que tenían esas formaciones de financiero y contadores principalmente, diseñaban todos los cuadernillos de trabajo, los ejercicios, las lecciones que le llamaban, que eran documentos o cuadernos informativos en donde explicaban cómo hacer un cálculo, por ejemplo. Y entonces las personas que se querían formar se inscribían, y entonces se les hacían llegar los materiales, ellos los resolvían, los estudiaban, les daban un tiempo y lo regresaban también vía postal. Entonces, imagínense, pues no existía como tal lo que hoy vemos, ¿no? Con el paso de los años esto se ha ido transformando, y la labor del diseño
pues también ha tenido que incorporar, por ejemplo, las herramientas tecnológicas. Y lo que hacía antes el servicio postal, pues hoy lo resolvemos fácilmente a través de los LMS, los Learning Management System, que nos ayudan a distribuir el contenido y también administrar todo el aprendizaje. Nuestro papel en el área del diseño, pues es establecer justamente las formas mediante las cuales vamos a crear esas experiencias de aprendizaje. Pero en sí, ¿qué es el diseñador? ¿Qué es el diseño instruccional? El diseño instruccional como tal es un proceso sistemático, creativo, que se utiliza para desarrollar los conocimientos, perdón, todas las experiencias que vamos a acercar a los estudiantes para que puedan construir conocimientos, desarrollar habilidades y desarrollar también actitudes. Las competencias que hoy se están requiriendo para un puesto de diseñador instruccional, más o menos, al menos en la escuela bancaria tenemos trazados e identificadas estas competencias, aunque también le podríamos sumar algunas otras más que ahorita comentaríamos. En primera instancia, pues sería el análisis de problemas. Un diseñador instruccional tiene como labor no solamente investigar la información, sino también encontrar los elementos clave que pueden estar relacionados en cómo aprenden las personas. Hoy en día podemos ya tener una claridad sobre establecer una estrategia didáctica para las personas que están en etapas escolares iniciales como una diferencia hoy ya para los adultos, y nos basamos más en los estudios de andragogía, por ejemplo. Entonces, ese conocimiento que tiene el diseñador lo tiene que traer a colación, porque las estrategias que él elija tienen que estar directamente relacionadas con la población a la que va a atender. Y bueno, aquí hago un paréntesis también, en donde nosotros estamos laborando, en la escuela bancaria, tenemos, por ejemplo, tres modalidades de estudio. Una modalidad de estudio es la que nosotros conocemos cara a cara, es la presencial, y ahí generalmente pues tenemos una población de entre los 18 años a los 23 años, y luego otra población que es de los 23 años en adelante, que generalmente estudian ya más a través de una plataforma que le llamamos licenciaturas ejecutivas. Y están adaptadas precisamente para las personas que están combinando el estudio con el trabajo. Lo comento ahorita justamente en esta competencia de análisis, porque el diseñador justamente es el primero que tiene que saber a quién está dirigiendo el material educativo que va a construir. Y tiene que conocer cómo aprende, cuáles son sus necesidades psicosociales, para que esos elementos, esos materiales que diseñe, pues tengan un anclaje y les sea más fácil, más familiar y más eficiente a la persona que está recibiendo el material, pues construir los aprendizajes. Otra competencia muy importante es la apertura al cambio. Pues nada más que remarcar toda la evolución que ha tenido la tecnología, y no es lo mismo como aprendíamos antes a cómo lo ha revolucionado se ha revolucionado en los últimos años. Hoy incluso hablamos también de aprender mediante la nube, ¿no? Ya tenemos alojados todos nuestros documentos, ya no es necesario llevar la USB, sino que podemos compartir y trabajar al mismo tiempo en un solo archivo. Y eso también lo llevamos al escenario educativo y hacemos que el estudiante pues viva esas experiencias, que al final de cuentas tienen que estar conectados con lo que van a vivir en la realidad laboral. El enfoque a la calidad pues es buscar la mejora continua. Un material tiene que estar bien hecho desde la primera vez, porque eso comunica también la forma en cómo nosotros estamos haciendo llegar el conocimiento. Y obviamente las disciplinas, las ciencias cambian. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos materiales educativos que hoy subimos en plataforma de contabilidad, de finanzas, de comercio y negocios internacionales, de administración, pero también las disciplinas y las ciencias económico-administrativas pues van evolucionando. Al mismo tiempo, cuando ya se crea un material de estudios para una asignatura, pues no la podemos dejar en el olvido.
Pueden pasar 6 meses, un año, y el estudiante tiene que estar seguro que cuando abra su plataforma va a encontrar lo último de ese tópico. Entonces, en EBC, por ejemplo, hacemos una actualización semestral. Tenemos 2 periodos al año en la que toda la comunidad de profesores participan y también nos hacen llegar comentarios los estudiantes de las mejoras que podemos detectar en los materiales y nosotros los incorporamos. Entonces, la mejora continua es parte de nuestro trabajo cotidiano. La organización, pues también fundamental porque trabajamos con muchos, muchos recursos. Tan solo una materia está compuesta alrededor de 50, 60 archivos y tenemos que saber exactamente dónde está cada archivo. Y los archivos constan de que el diseñador selecciona o crea las notas o selecciona los recursos informativos que va a leer el estudiante en cada unidad temática, luego crea los casos, todas las instrucciones para las actividades, también crea los reactivos para la evaluación del aprendizaje. Entonces, esa organización tiene que ser pues muy eficiente para que se utilicen de una buena manera todos los recursos disponibles. La perseverancia. Bueno, en el punto de la perseverancia, de verdad que en el diseño es fundamental. Porque, bueno, no, el diseño no solamente es un trabajo de escritorio que una persona lo realiza, sino que se realiza en colaboración con muchos expertos. Nuestra labor es que nos combinamos con un contador, por ejemplo, vamos a desarrollar una materia de estados financieros y entonces, pues, como pedagogos o psicólogos educativos, no conocemos mucho de los estados financieros o de los riesgos de país, o de la sustentabilidad a lo mejor, pero nos presentan a un experto que sí lo hace. Entonces es en esa combinación en la que también le tenemos que enseñar al otro profesionista, que hay un método, hay formas específicas para que las personas aprendan estos conocimientos que pueden ser teóricos, teórico-prácticos o muy prácticos, unos son más abstractos que otros, y entonces les tenemos que dar el toque didáctico a cada uno de ellos. Entonces, en primera instancia, pues a veces ese trabajo pues sí tiene un poco de resistencias, ¿no? Porque los otros son expertos en contaduría o en otras áreas, en administración, y es tratar de convencerlos también de que nosotros como expertos en educación les podemos aportar mucho y hacer que tengan mejores resultados cuando se dedican a la docencia y ayudarles a que sus estudiantes aprendan. La capacidad negociadora justamente va de la mano con esta actividad que yo les presentaba. No es tanto imponer, sino también a ayudar al otro que aprende. Y nosotros también hemos aprendido a manejar otros términos, inclusive a entender digamos, la estructura lógica de una disciplina, en este caso las económico-administrativas. La comunicación efectiva para que también podamos presentarle de una manera clara a los estudiantes y a los profesores y a los docentes todo el concepto didáctico que va a traer las asignaturas, porque una vez que una materia está concluida y está en la plataforma, tenemos que presentarla a todo el claustro docente que la va a impartir. Hoy en la EBC tenemos 11 campus. Entonces tenemos que comunicarles cuál es la base mínima indispensable para que ellos puedan impartir una asignatura sin coartar la libertad de cátedra del docente. El docente tiene su propia experiencia, también la puede comunicar, tiene otros casos, también los puede llevar a colación, tiene otros ejes de discusión o desafíos dentro de la profesión, eso también él lo puede llevar al aula, tanto virtual como presencial. Y bien, la orientación al servicio es muy importante porque finalmente está ligado también con esta realidad social que decíamos, en la cual también nosotros incidimos. El trabajo en equipo, no trabajamos de manera aislada, como les decía, sino en colaboración con otros especialistas, y tanto de la educación como diseñadores gráficos, ya en su momento platicaremos un poco de eso. Y obviamente, pues el dominio del estrés. Tenemos fechas muy, digamos, marcadas para poder desarrollar un curso.
Ahí hemos tenido, por ejemplo, una evolución durante la experiencia que hemos acumulado. Antes, por ejemplo, hace unos años, más o menos por el año 2000, nos llevaba aproximadamente de 8 a 12 meses construir una sola materia, desde su programa hasta todos los contenidos que ya les comenté, actividades, lecturas, autoevaluaciones, exámenes, y hoy lo hemos acortado a 3 meses. Entonces, de manera trimestral, nosotras liberamos en el equipo, en la dirección académica a la que pertenecemos, un grupo de asignaturas que están que corresponden a cada uno de los planes de estudio que tenemos en la Escuela Bancaria y Comercial. Bien, en general estas son las competencias. ¿Quién es el diseñador instruccional? Bueno, pues el diseñador instruccional es un especialista en educación. Él puede tener una formación de base de la pedagogía, o la psicología educativa, o las ciencias de la educación. Generalmente esa es la formación de base que tiene. Y también un gusto y una facilidad para poder hacer que las otras personas aprendan, porque ese es el principio básico sobre el cual va a construir todo su trabajo. Bien, ¿qué hace? Bueno, eso, es multifacético, pero en sí la tarea primordial del diseñador instruccional, además de asesorar pedagógicamente a los otros expertos de otras áreas, pues es eso, construir los materiales educativos y subirlos a una plataforma hoy o un LMS. Bueno, pues ahora ya que hemos estado hablando un poquito acerca de cómo es la labor que desarrolla un diseñador instruccional en la EBC, pues también es importante comentarles, platicarles un poco acerca de con quiénes más colaboramos nosotros como diseñadores instruccionales. Como bien lo decía Maite, somos los expertos en educación, pero en EBC particularmente todas las licenciaturas están enfocadas al área de negocios. Esta parte que ella les comentaba de la colaboración de otros profesionales expertos en distintas áreas es sumamente indispensable para la labor del diseñador instruccional en cualquier institución. Nosotros colaboramos dependiendo el área de conocimiento en la que vayamos a trabajar. Pueden ser, no sé, en una licenciatura en finanzas, por ejemplo, trabajamos con personas que se dedican tal cual a esta labor, con financieros. En contaduría pues tenemos a contadores, tenemos a personas especializadas que trabajan en distintas firmas importantes del país. La EBC actualmente tiene convenio con algunas firmas reconocidas a nivel internacional y son esas personas quienes directamente nos están apoyando en el desarrollo de nuestros contenidos. Esto, además de ofrecernos a nosotros como profesionales también una oportunidad de crecimiento, a lo mejor nos abren otro campo en el que nosotros pensábamos que no podíamos incursionar de alguna manera. De pronto te termina gustando la contaduría, ¿no? Y entonces ahora empiezas a estudiar sobre esos temas, los combinas con tu formación de base y bueno, ya la aportación que tú haces a la educación es mucho mayor. Eso es en cuanto a la parte externa, digamos, para la construcción de los materiales. Pero desde la parte interna, digamos, dentro de la propia institución, el equipo con el que nosotros estamos trabajando de manera continua es multidisciplinario. Los perfiles de los diseñadores instruccionales que formamos parte del equipo del EBC son de pedagogos y de psicólogos educativos, hasta el momento. O sea, no estamos como cerrados a recibir a otros profesionales de la educación, pero bueno, de momento somos nosotros los que participamos y trabajamos de manera muy estrecha con diseñadores gráficos y audiovisuales. Esto porque ustedes saben que hay que darle variedad a los materiales didácticos. Entonces, ¿han escuchado hablar sobre el concepto de objeto de aprendizaje? ¿Sí? Bueno, tengo entendido que aquí en la UPN hay un laboratorio que se especializa en esta parte de los objetos de aprendizaje. Y bueno, cuando ustedes tengan oportunidad, ya que lo tienen en casa, pues acérquense. Después del comercial, bueno, ya retomo un poquito. Algo que nosotros hemos estado implementando últimamente en las materias de la EBC es precisamente la inclusión de estos objetos de aprendizaje. Son, digamos, materiales que se desarrollan específicamente para alcanzar un objetivo de aprendizaje, claro está. Y constan desde la parte de investigación de un tema hasta la parte del diseño visual.
un objeto de aprendizaje necesariamente debe estar centrado en un tema, pero también debe perseguir un fin de aprendizaje que se puede evaluar, o sea, que pueda saber que de alguna manera ese objeto le sirvió a la persona para la que fue desarrollado. En cada asignatura colocamos al menos uno de estos objetos y pueden ser de distinta índole, desde infografías, puede ser a lo mejor un audio, puede ser un video animado o puede ser un video en el que una persona tal cual a cuadro está explicando un tema. Esto dependiendo de la naturaleza. Aquí es donde entra la participación de los diseñadores multimedia que les comentaba. Y también otra participación que tenemos en algunas licenciaturas es con ingenieros que nos ayudan a desarrollar precisamente aplicaciones que sirven de apoyo a la educación, principalmente ahorita en contaduría y en finanzas, ¿verdad? Sí, simulados. Tenemos simuladores que ellos nos ayudan a realizar y es tal cual, que el alumno se centre en un ambiente muy similar al laboral para que pueda poner en práctica lo que está viendo en clase. Entonces, por toda la parte de programación, bueno, tenemos ahí como a todo el equipo. Nosotros siempre vamos a hacer como la parte educativa, la parte pedagógica, la parte de análisis, la parte de investigación, pero ellos son los que nos van a ayudar a hacer realidad lo que nosotros estamos planteando. Entonces, hagan de cuenta que un diseñador instruccional trabaja con un equipo multidisciplinario que le ayuda a hacer realidad como lo que se imagina. Nosotros vamos a hacer una parte clave en todo el desarrollo de los materiales, porque de nosotros van a salir las ideas y a lo mejor van a salir propuestas que nos pueden parecer descabelladas, pero si se las presentamos a alguien que sabe cómo trabajar la tecnología, pues entonces lo va a hacer realidad. ¿Y qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar un plus a todo lo que estamos diseñando. No nada más va a ser ya una actividad plana o una lectura, sino a lo mejor ahora va a ser un video animado que además de voz tenga música y esté haciendo algunas transiciones ahí que llaman la atención, pero que al mismo tiempo sirven para atraer la atención del estudiante y para ayudarle a comprender un tema muy complejo como una norma de auditoría en contabilidad, por ejemplo, de una manera que a lo mejor ni se da cuenta que ya lo aprendió. Entonces, por eso es muy importante tener siempre en cuenta que un diseñador instruccional trabaja con diferentes perfiles y bueno, esto se liga también con la competencia que nos comentaba Maite de la apertura al cambio. Nosotros siempre debemos estar como muy conscientes de que los cambios siempre van a estar ahí, de una o de otra forma, incluso en el trabajo. Un diseño es un producto inacabado. Así como ustedes saben, la educación nunca se puede dar por terminada. Siempre es un proceso, el conocimiento siempre se transforma de la misma manera los materiales que nosotros estamos desarrollando. Y bueno, ¿qué herramientas utiliza el diseñador instruccional? Bueno, pues principalmente las bibliotecas, ¿no? Una de nuestras funciones principales siempre va a ser la investigación. Entonces, en la EBC tenemos diferentes bibliotecas, tenemos bases de datos que se han contratado, que contienen diferentes artículos y libros especializados en las carreras que impartimos. Entonces, esa va a ser siempre nuestra herramienta principal, la información, los datos, y de ahí vamos a partir para investigar, para analizar y posteriormente proponer. Antes de que nosotros vayamos a colaborar directamente en el diseño de algunos materiales, nosotros debemos primero comprender de qué se trata. No podemos tratar de enseñar algo si nosotros no sabemos bien de qué se trata. Entonces, ese es uno de los grandes retos. Y bueno, también otra herramienta que nosotros utilizamos en la EBC es nuestra plataforma. Nosotros trabajamos actualmente con Moodle Rooms. Y bueno, tenemos ahí diferentes variantes que se han ido modificando dentro de nuestras plataformas. Actualmente no nada más ya utilizamos las actividades clásicas que supongo que ustedes ya conocen. ¿Conocen Moodle? ¿Han trabajado con Moodle? ¿Sí? Bueno, pues además de esas actividades que ya conocen, ahora estamos incorporando diferentes materiales en HTML5 que también permite montarse en Moodle. Y son transiciones, son videos, son a lo mejor algunas presentaciones que vienen con botoncitos y demás. Entonces esa es también como nuestra base principal. Las asignaturas que nosotros diseñamos las montamos directamente en Moodle y nosotros le llamamos curso semilla.
digamos que es el curso que tiene todo el material completo y a partir de ahí se hace la diferenciación de acuerdo a las necesidades de cada modalidad. ¿Cómo se hace esta diferenciación? Bueno, pues a partir del análisis de problemas, del análisis de necesidades, que también ya comentábamos que es una competencia del diseñador instruccional. Entonces, a pesar de que una persona que hace un diseño instruccional monta todo su curso, ese mismo curso que se abre, no sé, para educación presencial, por ejemplo, no va a ser el mismo que se va a abrir para una licenciatura ejecutiva, porque no son las mismas necesidades, porque a lo mejor en licenciaturas ejecutivas necesitan un nivel mayor o necesitan una actividad más corta. Eso ya va a depender y se hace sobre la marcha. Nuevamente retomamos esta parte del trabajo multidisciplinario y esa diferenciación se hace con ayuda tanto de profesores como de profesionales de las áreas. Entonces, cada vez que se abre una nueva materia, se presenta en campus, se le presenta al profesor, el profesor dice, ok, está bien, esto es lo que necesitan ahorita los estudiantes, o puede decir, ¿sabes qué? Le falta nivel, o bájale un poquito porque está demasiado difícil, y bueno, es como ese proceso del trabajo inacabado del diseñador instruccional. Bueno, pues igual nosotros contamos con una metodología para desarrollar el diseño instruccional. Y este es un modelo que ya tiene varios años, es el ADIE, es un acrónimo, es un modelo teórico básico que dibuja las fases por las cuales pasa cualquier proceso formativo y también de desarrollo de materiales. Entonces, la última adaptación que tuvo este modelo fue en el 2003, pero también en EBC hemos hecho otra adaptación, porque nos dimos cuenta que este modelo ADIE, que seguramente ya algunos de ustedes conocen, lo vieron seguramente en algunas materias de didáctica y de diseño instruccional, cuando los pedagogos o los psicólogos educativos lo aplican, generalmente se van directamente al diseño, ¿no? Es decir, ya vas a construir una materia de riesgos financieros y entonces directo se van al programa y empiezan a crear las actividades y extraer los recursos y a armar los guiones para los objetos de aprendizaje, pero pocas veces nos regresamos a reflexionar para quién estamos diseñando, que es lo que les comentaba Hetzari. Entonces hemos sacado, digamos, del análisis, es un acrónimo, es el ADIE, análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Prácticamente los cuatro primeros corresponden al área en la que nosotros estamos y hemos trabajado durante mucho tiempo para entrenar también a los diseñadores para que no empiecen directamente con el desarrollo de la materia, sino que hagan una pausa para poder conocer al público al que están diseñando. Y le agregamos una I a ese modelo. Entonces, para nosotros, en el área lo conocemos como IADIE, porque ellos empiezan, hoy como saben, muchos de los materiales educativos se pueden reutilizar. De hecho, una característica de un objeto de aprendizaje es que tiene que ser reutilizable. Lo mismo lo puedes usar para explicarle a un estudiante de licenciatura algún concepto, como también lo puedes usar con un poco de adaptación para un estudiante de posgrado o que recién egresó del nivel de medio superior, ¿no? Y lo puedes poner en varias plataformas. Entonces, si estás construyendo la materia de riesgos financieros y lo quieres utilizar ahí, pero también para la maestría, para la primera materia que habla de los principios básicos de las finanzas, se puede reutilizar. Entonces, la I de la investigación es acercarme y conocer en mi entorno cuáles son las materias parecidas o que tienen un objeto, un objetivo de aprendizaje similar, y entonces empezar a rescatar aquellos recursos que me van a ayudar a que el estudiante aprenda. Y por eso ellos hacen primero esta labor de investigación, y no solamente de sus materiales, sino también en qué nivel curricular se encuentra la asignatura que voy a diseñar. No es lo mismo diseñar para un octavo semestre que para personas que están en el primer semestre o gente que ya tiene un conocimiento de negocios, en este caso, ¿no? Y también empiezan a investigar sobre el propio tema, porque el día que les presentamos al experto en finanzas,
el pedagogo o el psicólogo educativo tiene que tener al menos el lenguaje común entre los conceptos que va a intercambiar con el autor, al menos saber qué es eso de los riesgos financieros, ¿no? ¿De qué se trata qué es lo que hacen los financieros con esta habilidad o con este conocimiento? Y cuando se establece ya el primer contacto con ellos, pues ya el pedagogo sabe cuáles son los elementos que puede rescatar y también puede saber cómo establecer el mejor camino para el aprendizaje. Y bien, después de eso, se establece ya el nivel del análisis donde ya va a encontrar los elementos críticos y entonces ya puede saber en qué momento va a ser un material más complejo. Nosotros actualmente estamos utilizando la taxonomía de Bloom, pero ya invertida, bueno, en el rombo, la actualización que hubo recientemente, para ya determinar en qué momento o de qué nivel van a ser todos los materiales. Luego viene ya la fase del diseño, que es como establecer un prototipo. También ahí le hicimos una adaptación y es entonces hacer que el diseñador se vaya imaginando qué estructura va a desarrollar junto con su autor. Una vez que ya tiene determinado el camino, ahora sí empieza ya el desarrollo, ya a establecer las instrucciones, a seleccionar los casos, a redactarlos y demás, todo el proceso creativo. Y finalmente, la etapa de la implementación, que es cuando, de hecho nuestra labor no solamente concluye ahí, cuando ya decimos, aquí está la asignatura con todos sus elementos didácticos y ya se va a subir a la plataforma, ¿no? Sino que también entran otros compañeros del área, que también trabajamos con ellos, es otro equipo, son validadores de estilo, otros validadores técnicos que cuidan que estemos hablando de las tendencias de la disciplina, por si se le pasó también al autor algo, a ellos están siempre al pendiente de que tenga ese nivel de calidad. Tenemos alrededor de 8 controles de calidad durante todo el proceso, porque aun cuando están colaborando de manera muy cercana el autor y el diseñador instruccional, está otra figura técnica que también es otro especialista, pero con otro rango, que va siguiendo de cerca todo el camino, y también coordinadoras pedagógicas que van ajustando el trabajo del diseñador instruccional. Al final, cuando se hace la revisión de estilo, es solamente para darle una personalidad institucional a las materias y de ahí ya poderlas colocar en la plataforma, y se hace una difusión a nivel del sistema. Los propios pedagogos son los que presentan sus materias con los docentes que la van a utilizar. Y se da una fase de implementación. Generalmente, la primera aplicación es como una prueba piloto. Entonces, la materia se prueba. También tenemos que investigar cómo les ha ido a los estudiantes, si aprendieron o no, si los objetos que se diseñaron y se seleccionaron fueron efectivos. Y si no, entonces nosotros tenemos que hacer una corrección en la segunda versión de la asignatura. Y es este concepto que les decía Hetzari, que finalmente pues el diseño es algo inacabado. Porque sí tenemos ese momento de concluir una asignatura para liberarla y que alguien la ocupe, pero tenemos que saber si en realidad sirvió para lo que fue diseñada. Y eso mismo pasa con todos los demás instrumentos que diseñamos. Algunos de los objetos de aprendizaje no necesariamente están incrustados en una materia como lo son los videos o las infografías, sino que también están fuera, las colocamos en un canal que tenemos en YouTube, que es de Academia EBC, y los estudiantes, independientemente de la materia que estén cursando, los pueden ver muchas veces hasta que ellos aprendan el concepto que ahí se está comunicando, y también ahí estamos haciendo la medición de si en verdad logró el objetivo ese objeto, que es el del aprendizaje finalmente. Y luego la evaluación, que es la mejora continua. Y ahí es donde de alguna manera cerramos el ciclo, pero al final es como una espiral. Y cada materia nueva pues tiene su origen en un curso semilla, pero también después lo tenemos que ir perfeccionando. Y conforme se abren nuevas licenciaturas, como ahora la de Derecho, pues vamos a empezar desde cero. Y nuestra labor no solamente incluye el diseño instruccional, sino también participar en procesos de diseño curricular y de evaluación curricular.
Obviamente, pues para crear nuevos planes de estudio, ellos hacen la labor de investigación académica, analizan la competencia y empiezan a llegarnos a todos los comités, se arman comités en el área, en toda la EBC, tanto docentes como administrativos, como de la alta dirección, para poder conformar un plan de estudios. Y son los diseñadores instruccionales con esta habilidad de la investigación que nos allegan de toda esa información de las fuentes confiables para poder entretejer y decidir inclusive qué tipo de diseño instruccional le va a merecer a una carrera, porque todas son diferentes. O si vamos a hacer un común denominador entre las áreas de negocio, por ejemplo. En EBC ahorita tenemos dos, tres, cuatro tipos de estructuras curriculares. La mayoría de ellas son semiflexibles y otras son de currículum rígido, que no permite, digamos, que el estudiante se salte de una materia a otra, sino que aunque no haya seriación, tenga una lógica, digamos. Bueno, todo esto, toda esta labor que yo les comento, también participa el diseñador instruccional. O sea, más allá de esto que es el ADI, que es como lo que nos lleva el 80% de nuestro tiempo laboral, el realizar materias, también hacemos esto y otras funciones o peticiones que nos hace la Secretaría de Educación Pública para hacer los análisis curriculares, para poder hacer equivalencias de estudios con estudiantes extranjeros que quieren venir a México a trabajar. Entonces nosotros tenemos que hacer todo un comparativo y análisis curricular y los diseñadores instruccionales también entran en esa labor. Nos llega todo el informe que nos da la SEP con toda la información curricular de la otra escuela, la extranjera, y entonces empezamos a hacer los comparativos y emitimos un dictamen. Ese dictamen se lleva a la Secretaría de Educación Pública y bueno, pues ellos ya toman la decisión si la persona está calificada o no para ejercer una profesión aquí en México. Y todas obviamente pues son del corte de negocios que nosotras ya manejamos y en el cual ya estamos especializadas. Y bueno, pues la verdad es que es una labor muy enriquecedora, muy bonita esto del diseño instruccional, porque aprendemos muchas cosas. Y la verdad, la universidad pedagógica nos da las bases para que nos podamos desarrollar aquí. Y no solamente desarrollar programas educativos, sino también de capacitación. O sea, esa es la ventaja y esa es la facilidad o digamos el alcance que puede tener un diseñador instruccional. Es amplia. Y no solamente estar contratados en una institución, sino esta labor también se puede desarrollar a través de la consultoría, imagínense, ¿no? Y las bases que nos da la escuela, cuando yo egresé, bueno, pues sabía de diseño instruccional, sabía de diseño curricular, esa fue la concentración que yo decidí tomar en ese momento. Y cuando entré a la escuela sabía perfectamente de qué me estaban hablando. Entré como diseñadora instruccional a construir todos los programas, luego ya pasamos a este nivel de la tecnología, que aquí pues era muy básico, pero al final esas bases pues ya las tenía y fue más fácil aprender cómo funcionaban los LMS y luego ya me especialicé en eso. Empecé a buscar también cursos que complementaron un poco esta parte de la tecnología. Y bueno, pues decirles que al final esta labor en la que ustedes se pueden desarrollar también tiene pues muchas satisfacciones. Cuando ya el estudiante opina que el material le gustó, que aprendió, que vemos las calificaciones que sin apoyo tecnológico, sin apoyo instruccional, venían muy abajo, y cuando empezamos a incorporar recursos más interactivos, más dinámicos, más acordes a las características y de nuestros estudiantes, pues aprendieron de una manera mucho más rápida, ¿no? Y que fue más divertida, y casi sin sentirlo, como dijo Quetzali, pues ya aprendieron. Bueno, pues es básicamente lo que queríamos compartirles. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Al EBC, siempre tan amigable y noble, sobre todo con nuestra comunidad universitaria, constantemente recurren a nosotros para buscar perfiles precisamente de diseñadores instruccionales. Y la verdad es que pues no son tan mal los sueldos y las prestaciones. Entonces,
una de las ventajas también es que, pues bueno, compañeras de ustedes, egresadas, colegas, están trabajando ahí mismo, y una de las cosas muy bonitas que necesitan tener este vínculo es que ponen a la UPN por encima de otras universidades para conseguir diseñadores instruccionales.